¿Y cómo están, mana YouTube? Del mejor, y sí, nuevamente traigo este juego que en su época era el juego de oro. Todos los youtubers lo jugaban, pero eso fue en 2016. Y a 2019, como que a nadie le gusta ya Fire Fry Sister Location. Un minuto de silencio. Nah, mentira. Bueno, pero en fin, si recordarán, en un video que subí la semana pasada o antepasada, no lo sé. Dije que estos videos ya están regrabados. De hecho, este video lo estoy grabando el mismo día que subí ese video. Así que, pues bueno, el punto es que, si se recordarán, el video, si lo vieron completo, porque no creo que hayan visto 25, 27 videos, minutos del video, pero bueno. Nos quedamos en la noche 3, hicimos la noche 1 y 2, así que pues bueno. Así que vamos a jugar la noche 3 y 4 y vamos a ver cómo nos sale. Vamos a ver. Vamos a darle a continuar. Dale, continúa el perro. Ahí está. Va muy lento. Coño, tío. Pero bueno, si les gusta. Bueno, lógicamente no sé si les ha gustado el primer video, pero bueno. Ahora lo voy a hacer así. La noche 4 es la más complicada y creo que ahí, de hecho, voy a tardar. Este video también va a durar media hora, no sé, porque realmente sí dura mucho. Bueno, no dura mucho, sino que tarda 3 minutos esta noche porque estuve investigando y las minerinas son difíciles de a vencer, así que vamos a ver cómo nos sale esto. Así que bueno, por cierto, de hecho no sé ni qué semana estén viendo este video, pero bueno, casual bongos. No estoy escuchando nada yo, de hecho, pero bueno, ahora sí, vamos a esperar a que esta wea cósmica se abra y empezamos a ir a hacer. Acabo de acordarme de lo que seguía. Acabo de acordarme que ahora tengo que ir al Quantum Auditorium. Tengo una idea. ¡Guapo! ¡Ya lo has jugado! ¡No estás mintiendo! No. Si se recordarán, les dije que yo ya en el 2016, que se estrenó, vi muchos directos de varios youtubers que jugaban este juego, así que yo ya sé lo que sigue porque lo he visto en directos y varios videos y también estuve investigando para ver qué es lo que hace, porque si se recuerdan, el juego está en inglés y yo, como no hablo inglés, entiendo cosas básicas en inglés, pero no al 100%, así que no me pidan milagros. Lo que es que me sé como dos canciones en inglés, pero no las canto porque trae copy y aparte no canto bien, así que like y una canción, una canción bien perro. No, mentira, si quieres escucharme cantar. Es sí, porque no sé, pero yo tengo una canción en el canal que es un cover de una canción. Ahí lo pueden buscar si quieren. Y bueno, no me reí tanto aquí. Oigan, soy yo, esto es infinito. Ah, no. Ahora supongo que vamos a tener que. Ay, tengo un sueño. Me acabo de levantar. Ok, no. A ver, esto eso lo digo de broma porque lo van a decir. Lo boté a las ya es muy tarde, güey. O sea, ¿cómo me voy a levantar a las 2 de la tarde? Podría, si me voy de peda. Pero como no me voy de peda. What the fuck? Las mililinas mataron a Valora. Ok. Funtime Foxy no está. Se fue a hacer caca. Ok. Y luego me pregunto por qué YouTube me censura los videos. YouTube, siempre censurándome los videos. Buena esa, YouTube. Soy tu fan number one. Y ahora vamos a lo más difícil. Al Funtime Auditorium. A arreglar a Funtime Freddy. Ahora podemos caminar. Ahí creo que estaba. Si Funtime Fox está, no cruzar. Ay, tu puta madre, vete a la ver. Funtime. Esto que está es que, o sea, si cuando no está, voy a caminar. O sea, sé que si camino y está, me va a matar. Así que necesito caminar cuando él de usted. Funtime Foxy gritará así. Ay, me moví. Yo voy a cantar una canción, pues me acuerdo que trae copyright de esa canción, así que no la puedo cantar. Bueno, no es como que yo monte los videos, así que me da igual si la canto y me meten copyright.
Debería monetizar. No. Ahorita van a decir, ah, que estás en YouTube por dinero, perro. No, yo no estoy en YouTube por dinero. No soy como Roberta. Creo que el chiste ya ese de Roberta ya lo voy a olvidar. Y bueno, si se preguntan quién es Roberta, pues no lo quiero. Nah, no quiero recordar quién es Roberta. Tengo un miedo que te cagas porque, o sea, no estoy escuchando. Sé que. Ahí está. Algún día, córrele, lobo, córrele. No puedo, o sea, necesito esperar que se vaya porque si no se va. Me va a agarrar y me va a hacer cosas que no quiero que me haga. Creo que hay un determinado tiempo que puedes correr, como 10 segundos de ventaja. Sí. Ahorita que vuelva a aparecer voy a contar 10 segundos y correré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos. Pues no sé cuántos segundos me da de ventaja este güey. Sinceramente me da. Ay, me moví, qué pendejo. Créanlo o no, yo no estoy oyendo nada del juego porque, como les digo. Ahí, ¿vieron? Se apareció ahí, se apareció ahí. De milagro no me mató, de milagro. A mí me cagaría de miedo ir así. Y sin ver, y solo con un flash de una cámara, me cago. Ay, tu puta madre, a la verga se va a ir. Ah, ya estamos con el gordo este. Vamos a cambiarlo para la chingada, juntar botón. Notan que aquí debería haber un botón para enviarlo al Scooping Room, pero no aparece. ¡Hola, puto! Es más lenta, me da mal rollo. ¡Me ayudo! ¡Ay, Phantom Rey! Mis granos en la cara. Y bueno, a ver, necesito ponerme los auriculares un segundo para escuchar lo que dijo este men. Se acabó de oprimir los botones, ¿sí? A ver. Sé que no están oyendo nada, pero me está hablando. Si ven que tiene botones ahí, necesito oprimirlos para que se abra la cara. Pero no me acuerdo en qué orden se tenían que oprimir. Creo que era primero esta mejilla. ¿Así? ¿No? Algo por la barriga. En el moñito. Tú, tienes algo que ver, ¿verdad? Marioneta del demonio. En el sombrero. Ok, yo. El del ojo. Sí, ahí es ojo, creo. Pero no sé cuál. A ver, el botón que está en el ojo de Freddy. A ver, le dije que entiendo más o menos el inglés. Pero hay los dos botones restantes que son los de acá arriba. Que están cerca de los ojos, así que no sé cuál sea. ¿Ese? Hijo de tu puta madre, hijo de tu puta mal parido. El endosqueleto de Freddy tiene un botón, algo así, creo que entendí. Pero no escuché bien, así que. Están viendo manquear mucho y es normal, porque no tengo puta de inglés. Hay que quitarle la pulga a Freddy. Bueno, no es una pulga, pero yo digo que es una pulga. Es que 9 minutos de gameplay ya vamos y es la noche 4, así que. Ok. Ya me quedé con los auriculares por si bueno, ya no quiero. A ver.
ver, lo que entendí es que se vieron la maleta de Bonnie y se le fue, así que entendí que debe de clicar el botón del pecho de Bonnie. De Puppet Bonnie, la marioneta de Bonnie, así que supuestamente aparecerá y cuando se aparezca debemos tocar el pechazo, el botón del pecho, no sean mal pensados cochinos. Menos cochinos que me hayan echado a la ONU, perros. A no ser, no. O sí, ¿dónde está el puto? Bonnie, Bonnie, ¿dónde te fuiste, Bonnie? Bonito. A ver, según yo, si lo iluminas, desaparece, así que entonces. Es que igual, o sea, no aparece. Me estoy haciendo caca del miedo. Yo no lo veo. A ver, vamos a. Si me quedo callado es porque necesito escuchar, a ver. Debe aparecer por aquí en las esquinas de los hombros. Así que. Yo no veo nada, no sé que se me haya bugueado y si se movió va a valer héroe. El tipo dijo que la marioneta se le había movido y teníamos que encontrar algo así. Y cliqué el botón que trae en su pecho, al lado del moño, así que. Toma. A ver, empecé a ver que algo se me empezó a subir por la espalda y dije, ¿qué es eso? ¡Ah, puto! ¡Tómala, güey! Si bien tienen que oprimir el botón que lleva en el pecho. Este, Toy Bonnie. Bueno, no estoy Bonnie, pero se parece a Toy Bonnie. Así que. Y bueno, ahora a mono para la capa, para armar la fiesta loca. Soy reggaetonero. No, de hecho, cosa curiosa, bueno, no cosa curiosa, de hecho, no es curioso porque de hecho a mí no me gusta el reggaetón. De hecho, si ponen reggaetón, me voy a la B, me voy a la B. ¿Por qué no aparece Funtime? Voy a andar corriendo, voy a caminar y me va a matar, se los apuesto. Según yo, aparece la alucinación de Yendo. En quien no conozca Yendo, es un endosqueleto de ojos amarillos. Hay quienes rumoran que es un proyecto de este Funtime Fredder o algo así. Hay teorías. A ver, me estoy cagando porque no aparece Funtime Foxy y eso me está dando un poco de miedo. A no ser que Funtime Foxy ya se haya ido a su escenario y me deje caminar solo, pero. A ver. Según yo, pasaba lo mismo con Valora. Tal vez solo se escuche que está hablando él o ella. No sé qué sea Funtime Foxy. Porque sí, bueno, pues. Un poquito de audífonos, pero Valora hablaba y decía no sé qué, no sé cuánto, pero no aparecía. Asumo que esto va a ser igual. Ay, tu puta madre, es que lo sabía. Es que lo sabía que me iba a matar el mal parido de la remil puta. Es que ya lo sabía. Es que eres un hijo de la chingada. Y ahora tengo que pasar de lo de Fontaine Freddy. ¿Pedo? Esto es parte de la noche, es un minijuego. ¿O qué verga? Audífonos, necesito escuchar a ver qué está diciendo esta. Esto. Mucho que sí, que están hablando. Ok. Noche 4, espera. ¿Me había matado Fontaine Foxy? A ver, actualmente no recuerdo casi nada de lo que pasaba, lo que teníamos que hacer en Sister Location, porque hace mucho que ya no veo videos de Sister Location, así que pues. ¿Qué verga pasó? Estoy. Tengo una máscara, estoy dentro de un traje. Ya les dije. ¿Por qué se ve este? Izquierda y derecha. A moverme. Ok, está en la noche 4, o sea que aquí ya se activarían las minirinas, o sea que. Eso es lo que me va a costar mucho, así que. Esta sería la última noche que hagamos en este video de hoy, porque ya son las 2:40 de la tarde, o sea.
Pues encima tenía que grabar otros dos videos para el canal, para las posteriores semanas. Que probablemente todos los grabo en una semana, pero los estoy subiendo en varias semanas. Pero bueno, eso ya lo expliqué en un video que subí. No sé hace cuánto tiempo, que no sé cuánto tiempo llevo este video programado. ¿Qué leche está pasando que no me entero? ¿Qué está pasando que no me entero? ¿Qué está pasando? Vamos a poner los auriculares porque no oigo ni ver. A ver, ¿qué chuchas quieres? No somos los únicos aquí. Silencio. Ok, ahorita se cayó Baby. Hay un tipo. Siempre se rompen. No sé. Ya quité los auriculares y pues, de hecho, esto está hablando un tipo, así que... No entiendo un carajo lo que está pasando en este pinche lugar de verga. Oigan, todo esto, ¿y quién será esta máscara? Por los ojos y esto, ¿será la máscara de Leonard? Será la masa de dinero, ¿no? Como lo sé. A ver, ¿a qué hora se empieza esto? Uy, sí se ve. Valora. Ay, no me digas, corre, que Valora me va a matar aquí. Valora. What the fuck, pinches pestañotas que tiene Valora. A ver, esas pestañas son postizas, sí, huevo. O sea, no conozco una persona que tenga unas pinches pestañotas así. Son postizas y se calla Valora. Está temblando, tiene frío. Ok, tiene frío Valora. Tiene lo que está pasando. Ok. Le acaban de dar su putiza. Y me está viendo con los ojos. Ok, ok, ya empezó la madre esta. Eso es lo que... Recuerdo que aquí ya empezaron a salir las neblinas, así que... Los Springlops tenemos que enviarlos hasta arriba. Rápidamente. Sí, recuerdo que tenemos que salir esta noche, así que... Pero el problema es que las neblinas van a... Si no, no... Creo que ya van... A mover, son obviamente para... Si se nos vayan las... Neblinas, la B. ¿Ven? 3 minutos los que debemos aguantar haciendo esto. O sea, 3 fucking puchos minutos. O 4, no sé. Pero si le recomiendo que lo que si ustedes juegan Star Rotation y hacen lo mismo que yo, esperen a que vaya un poquito más de, un poco más arriba de la cabeza. Bueno, a la mitad, que se les vaya la cintura, a las meridianas. Porque si no, al moverse también se empiezan a mover los Springlops. Y si se mueven los Springlops, pues... Ojo, que cuando empiezan a pasar rojo, un foco rojo, enciendan, pues tienen que hacerlo o más rápido o más lento, porque tienen que hacer los que lleguen hacia arriba. O sea, ahorita voy recordando, no es porque estoy viendo ahorita un gameplay, no, nada. O sea, no estoy viendo nada. Créanme, no estoy viendo nada, estoy enfocadísimo. Aquí viene mi perro, está acá, espero que no ponga ladrar, porque si no le voy a, me voy a enojar. A ver. Si ven que no hablo mucho es porque estoy concentrado. Me da yuyu. ¿Para qué nos culiamos? Si sí, me da yuyu. Pero uno dirán, ¿qué coño es yuyu? Pues mierda. Ok, hay que usar el movimiento para que se nos vayan. Son como cucarachas. Y yo sé cómo se suben las cucarachas porque se me subieron una vez. Por aquella vez. Se me trabó. Ahora, una pregunta. ¿Quisieran que haga historias aquí en el canal? Que tengo con un compa, así que... En sus comentarios y hago unas historias bien perronas. Bueno, no perronas, pero cosas que nos pasaron, que me han pasado. Tengo varias historias buenas, así que pues aprovecho este espacio informativo para decirles que si quieren que suba stories a mi canal. No con gacha like como en algunas personas, porque
Digo, si estás haciendo una historia, pues cuéntala como una persona normal, ¿no? Ay, ay, por la rama que se me mató mi hija. Creo que en cierto punto se nos empiezan a meter. Nos han pervertido. A la máscara, que ya los veo diciendo, ah, pinche lobo, te vamos a echar la ONU, perro, te vamos a echar la ONU, güey. No, por favor, ya me han echado la ONU. Por ver lolis. No, mentira, mentira. Ahorita. A ver si me echan la ONU. Ven, el de arriba ya está parpadeando rojo. Que está. Que no le da mucho tiempo. Le voy a dar. Constantemente le voy a estar dando. ¿Qué? No, no, ¿qué? 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 ¿Qué fue? ¡Ay, sí! La pasé. La pasé, papá. Mamá. La pasé. La pasé. Pasé la escuela, quise. No. Vieron el nivel de tensión que tengo ahorita por saber qué es lo que va a pasar. O sea. Alucinante. Bueno. Ya es la noche 5, pero la noche 5 la jugada. Tal vez no la voy a jugar en cámara. Voy a tratar de pasarme la noche 5. O no sé. Luego veo si la grabo o no la grabo. La juego fuera de cámara. Para ir directamente al Fake Ending. Pero bueno. El video lo voy a dejar aquí porque directamente estoy. Hace mucho calor donde vivo y el meteor que tengo no sirve de nada. Así que voy a irme a la sala donde hay mejor acondicionamiento. Así que bueno. Pues nada. Esto es de todo por el video de esta semana. No sé. Así que bueno. Recuerda, si te gustó, pues puedes regalarme un like y comentarios y todo esto, pues me ayudarían muchísimo para ver qué te gustó. Sígueme en mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y también, a ver qué más te puedo decir para llegar a no, si llegué, hacer los libros aquí de. Pero bueno, el punto es que si te gustó el video y es la primera vez que lo ves, uno de mis videos, pues dale like principalmente, comenta, activa la campanita para recibir todas las notificaciones, suscríbete. Y bueno, si le das like, Fountain Foxy no te agarra las patas en la noche. 100% real. Yo le di like y no me las agarro. Me agarró otra cosa. No, 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 no. Ya, fuera. O sea, ya, fuera lobo. Fuera de lobo. Bueno, ya. Recuerden, si les gustó el video, pues ya todo lo que dije, like, suscripciones, comentarios. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerden, yo soy Lobo 2500 y nos estaremos viendo hasta la próxima. Y bye, mi manada.